estamos en cabina con Nico, esta vez con el tema de nunca acabar, la delincuencia en mi República Dominicana. Señores, es muy desconcertante lo que se está viviendo hoy con el tema la delincuencia, los atracos, la vaina, los delincuentes, ya tú sabes, como chivos sin ley haciendo lo que ellos quieran en República Dominicana, principalmente en mi pueblo natal, Higüey. ¿Hasta cuándo vamos a tener todo este problema con la delincuencia, pueblo dominicano, autoridades competentes, autoridades dominicanas? Que yo soy de los que digo que nosotros tenemos una de las mejores autoridades dominicanas para combatir la delincuencia, mi gente. Señores, no podemos seguir en lo mismo. O vamos a esperar ponernos como estaba El Salvador en tiempo atrás, antes de Bukele. Señores, vamos a combatir la delincuencia, los atracos, los asaltos. Señores, esto es increíble. Vamos a hacer una vaina bacana. Vamos a controlar la delincuencia. Vamos a enfrentar la delincuencia si es necesario. Vamos a limpiar la basura. Vamos a quitar la basura y tirar la chapacosa. Señor presidente, usted es el primer mandatario. Yo voté por usted. Usted es mi presidente favorito. Porque usted quiere hacer la cosa bien. Tú es que no quiere hacer la cosa bien junto con usted. Limpio, quítelo de ahí. Pero vamos a combatir esta delincuencia que nos está arropando. Señores, ya estamos atacados con esta delincuencia, con los atracos. La gente no puede salir de su trabajo, no pueden tener una cartera en la mano. Señores, vamos a buscarle la solución a esto. Yo soy de lo que digo y vuelvo y reitero, de que tenemos las mejores autoridades del país. Pero esto no es con bla bla bla, ni con vaina que yo quiero, que no, no, vamos a hacer la vaina bacana, vamos a ser bacanos. Yo no sé cómo hoy en día estos delincuentes están afectando a la República Dominicana en vez de llevarnos bien, porque si somos dominicanos, somos hermanos, mi gente. No podemos hacernos daño nosotros mismos. Seamos unidos, unánimes, mi gente. Por amor a Dios, que derechos humanos, ruede durísimo de ahí. Yo soy el presidente, aquí mando yo. Y se va a controlar la delincuencia. Así que usted tiene que actuar, señor presidente, porque la delincuencia nos va a arropar más de lo que estamos. Señores, vamos a combatir la delincuencia. No podemos caminar en las calles ya. Eso es increíble, mi gente. Señores, esto es En Cabina con Nico, segmento noticias, mi gente. Es un placer de estar acá con ustedes, dándole esta información de la delincuencia, porque hoy en día estamos caóticamente arropados de delincuencia. No más delincuencia en República Dominicana. Esto es un hashtag que yo voy a crear. No más delincuencia en República Dominicana. En Cabina con Nico. Hablamos después de eso.